Bueno, la historia del barrio viene del barrio Policarpa, donde allí se organizó en 1972 el centro inquilino número 10, quienes nos vinimos acá a este sector. Con el dinero de cada uno de nosotros, la directiva de Provivienda compró la finca y nos adjudicó un lote a cada uno. Para el inicio de la construcción del barrio fue bastante tremendo porque hubieron varios obstáculos. La administración municipal no nos daba el permiso hasta que no, perdón, hubieran los servicios básicos, como era calles pavimentadas, teléfono, luz y así. Pero la necesidad nuestra no nos permitía llegar a ese extremo. La meta era conseguir la vivienda para quitarnos del yugo del arriendo encima. Y así como empezamos la construcción del barrio mancomunadamente, así fue igual los servicios que tenemos. Todo se hizo mancomunadamente. Y inclusive algunos habitantes de Cibatén, inquietos, porque sin tener el apoyo de la empresa privada, ni la misma, mismo municipio, tuvimos servicios que el municipio no tenía. Por ejemplo, una cabina telefónica mensajera entraba y salían llamadas para el servicio de la comunidad. Tuvimos servicio de luz de mercurio que Cibatén no lo tuvo. Y así algo otras cosas. Esa era la envidia de ellos y se nos decían de que nosotros éramos revolucionarios, que éramos subversivos, que no sé qué. No hallaban qué pretexto sacar para impedir, digamos, el buen desarrollo del barrio. Pero aparte de todos estos obstáculos, seguimos la pelea y ya ahí tenemos lo que tenemos con mucho sacrificio. Tuvieron varios enfrentamientos con la fuerza pública y pusimos muertos, heridos, encarcelados, desaparecidos, pero que no dimos el brazo a torcer. Para la construcción de la escuela, también se hizo mancomunadamente. Algunas señoras estaban ya para tener bebé, pero allí las veíamos ayudando a mezclar, a alcanzar un ladrillo, a alcanzar un balde de agua, hasta que llegamos a coronar la etapa de la primera planta. Ya en la segunda planta sí el municipio nos colaboró para hacer la segunda planta. Y así sucesivamente, el acueducto fue construido por la comunidad. El municipio ni ningún estamento público nos regaló un centímetro de tubo. Son 3 kilómetros 643 metros de tubería. De esta manera tenemos hoy en día un agua potable para el barrio. Independientemente, le tenemos una administración que es la que recoge el dinero de los usuarios para mantenimiento del mismo y cualquier daño que se presente. Bueno, esa inundación hace 25 años ocurrió, más o menos como a las 3:13 de la tarde, porque según dicen los natales del sector, en la parte de arriba había un tesoro, o sea, los viejos antiguos nuestros lo llamaban el Mohán. Ese tesoro dice que se moviliza cada 25 o 30 años, cambia de sitio. Y dio la casualidad que nos cogió a nosotros. Pero fue un desastre tremendo. Eso fue peor que la inundación que hubo ahorita.
meses anteriores. Bueno, en cuanto a la inundación que hubo hace unos meses, eso radicó de una fuerte lluvia que hubo en ese momento. Eso una parte. La otra parte que desafortunadamente nosotros los colombianos somos muy muy despreocupados por todo. Y nunca le pusimos cuidado a destapar arriba en la derecha para la quebrada. Sin más, así que todo el mundo allá de esa área le bota basura de un lado, de otro, y eso repercutió para que se represara el agua. Lo otro es que los políticos siempre buscan la forma de economizar, no para bien de la comunidad, sino para beneficio personal. Y empezaron la construcción de ese colector para recolectar las aguas de Chapa y Neruda y García en un diámetro más o menos adecuado para esa cantidad de agua. Pero aquí del paramento del barrio hacia Chapa ya le pusieron una tubería de menos diámetro, de menos capacidad. Entonces el flujo de agua que se acumuló desde esa época no la alcanzó a recoger la tubería que termina arriba. Eso fue el problema para el desborde, para que se inundara el barrio. Pero si hubiera un funcionario, un político que de pronto se le conmoviera el corazón y terminara ese alcantarillado, tal como se empezó en el Neruda, vamos a evitar ese problema. Y algo otras obras que hay que hacer allí, en especialmente no botarle basuras a la quebrada, pero como de arriba del colegio de Chapa hacia arriba, eso es totalmente destapado. Y eso, cada dueño de esa área pues tiene su finca, tiene su marranera, tiene, bueno, una cantidad de cosas. Y les importa lo mismo echar el colchón, bueno, lo que sea desechable, lo echan a la quebrada. Cuando crece la quebrada, arrastra toda esa basura y la acumula en la boca del tubo que hay terminando en la alcantarilla. Y por eso se desborda esa agua hacia este lado. Pues siempre barrio fueron hartos damnificados, aproximadamente medio barrio, o sea, todo lo que llamamos el Bajo Magdalena. Esos fueron perjudicados bastante porque perdieron todo. Y hay mucha gente que aún todavía pues está muy sentida con la administración municipal, porque de pronto los políticos de esa época, y aún todavía pues se comprometieron a ayudarles, a darles una solución adecuada, y eso no se ha visto, a última hora no se ha visto. De pronto la administración y los políticos pensaron que la solución era darle una colchoneta, darle una cobija, darle un mercado y tal cosa. Pero los enseres que se perdieron, nadie ha respondido por eso. Lo que es un televisor, la neverita, bueno, todas las cositas que uno de pobre, pero trata de tener sus cosas. Eso se perdió y hasta ahora no ha habido solución ninguna. Bueno, Rogelio, gracias por ser parte fundamental de su barrio y de su historia. Debido a la avalancha que hubo. En cuanto al moral, muy mal. Y pues en lo material, pues todo se perdió.
los hemos visto bastante afectados porque ha sido una cosa imposible de recuperar las cosas hasta el momento, hasta el día de hoy. Pues es una experiencia que le queda a uno, esa angustia de que va a llover y otra vez pensar que se va a venir otra avalancha, pues uno no haya qué hacer. Y en estos momentos pues no hemos podido recuperar nada de lo que se perdió. Más o menos hemos estado de poquito a poquito, pero no es difícil, es una cosa difícil y créanme que es duro de volverse a levantar a tener lo que tenía. En cuanto a vidas humanas, pues gracias a Dios no se perdió nada, pero lo material sí, prácticamente. Y eso es un temor que uno está constantemente a ver en qué momento se viene otra vez eso. Uno sueña hasta con eso porque es una zozobra cada vez que llueve. ¿Siente peligro? Sí, temor y peligro, sí. Creo que todavía lo hay. Sí. Si tuviera la oportunidad de arreglar su vivienda o la oportunidad de escoger otra comunidad para vivir, ¿qué haría usted? No, para escoger otra comunidad no, yo me quedaría aquí, pero sí por parte tal vez de la alcaldía arreglaría la casa y pero no me quedaría ahí otra vez. Me iría para un sitio más seguro. Por ejemplo, hay gente que hace, que por ejemplo en ese tiempo había gente sin comer ni nada y todo, hacíamos recolectas para la gente que comiera y de todo.